tenemos al boxeador uruguayo Amílcar Vidal Jr. y a su hermano Richard, bienvenido. La última vez que estuvo por acá, la última vez le tiré alguna cosa a Amílcar. Un gancho de chorizo. Le sirvió para... Richard ese día se volcó de mi lado. Increíble. No, porque él se dio cuenta dónde estaba el talento. Pero no en vano, a ver, a través de la pantalla de la tele, ustedes también pudieron disfrutar allá por el mes de febrero. Se transmitió en vivo. En vivo. El relato primer de round, pum, lo noqueó al tipo. Y decís, es bueno este. Knockout. Bueno. Ahí estamos mirando. Ahí estamos mirando, mirá. En primer minuto. ¿Qué pasó? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Quédate quietito, Ven. Mira para allá. Al hígado fue, ¿no? Si mal no recuerdo. Mantiene la ahí está con el relato de Martín. De Martín. Por parte de Vidal. Muy buena combinación y sucesión de golpes de Vidal. Salió a jugarse Capelari, ¿eh? Ahí está. Impresionante. O sea, uno se preparaba para ver una pelea larga y terminó siendo de un minuto y algo, ¿no? Pero yo creo que para esas manos, viste, no hay mucha recuperación ahí. No es lo mismo que te peguen arriba, viste. Ajá. Que ya creo que está ello medio estipulado en el boxeo y está pensado que te dan 8 segundos de recuperación y si tu rendimiento físico es bueno, capaz que te recuperás. Pero abajo no hay 8 segundos y no hay media hora. Un rato más. Sí, no hay rato. Tal cual. Amílcar, ahí te estamos viendo. Ahí sí. Estallaste. De llanto, claro. De emoción, nervios, de todo, me imagino. Veníamos trabajando muy duro para esa pelea. Creo que en el momento que nos abrazamos todos juntos, se juntaron muchas cosas. Claro. Cosas que me pasaron, obstáculos en la vida. Creo que le he dedicado gran parte de mi vida a esto. Y bueno, creo que ahí se juntó todo en ese momento. Tenía que ser mi noche, yo sabía, lo tenía claro. Y bueno, creo que bueno, en ese momento se juntaron las emociones. ¿El boxeador argentino te dijo algo, te comentó algo después de esa pelea? No pudimos, pero son cosas que pasan. Le podía haber pasado a él como a mí, ¿no? Porque es un deporte en el cual se gana, se pierde o se empata. Pero sí, obviamente le dije que vamos arriba, que esto es hay que seguir. Claro. Te mandó una carta, te dijo un WhatsApp, te dijo, déjame recuperar el aire. Te digo algo. Y él venía invicto, muchacho. Sí. No había perdido nunca y yo creo que se fue con... Claro, pero de igual forma la sorpresa es como vos decías, metés una mano ahí abajo en un lugar que no. Por más que quiera, no. Pero en tu cabeza no estaba planteando una pelea, decir, en el primer round, lo noqueo. Inclusive nosotros teníamos pensado que iba a ser una pelea... Larga. Larga, porque él venía invicto, o sea... Y bueno, pero tal, se dio así, ¿no? Obviamente que nosotros teníamos pensado ir de menos a más. Pero bueno, metimos justo esa mano y entró justita. Y bueno, pudimos terminar. Se te veía muy concentradito. Richard, ¿tú crees que también el boxeador argentino subestimó un poco lo que sería el trabajo de Amílcar? No sé, capaz que de repente no lo estudiaron tanto, ¿viste? Él tiene ya varias definiciones con eso. Y... calculo que en algún momento van a venir siempre con alguna respuesta para esa arma que tiene. Por eso tenemos que trabajar otras cosas. Claro. Amílcar, de chico cuando en las reuniones familiares, los domingos, hablando con papá, era de decirte cosas, ya el boxeo se palpaba ahí en la mesa, en la familia. Sí, es un deporte en el cual que la familia ya... Ya olfateábamos boxeo porque mis hermanos eran boxeadores y creo que cuando nos sentábamos, casi siempre, hasta hoy en día, que nos sentamos a comer o algo, se habla de boxeo. Llegan los fines de semana y viernes, sábado son mirando boxeo. Entonces creo que es algo que es natural para nosotros, ¿no? Realmente. Tal cual. Y hablando de boxeo, se viene ahora... en mayo, el 10 de mayo. ¿Contra quién? ¿En dónde? En Argentina, sí. Exactamente. ¿Contra quién va a ser? En la Federación Argentina, en la FAB. Y pelea contra Martín Bulacio, que tiene 9 peleas, 7 ganadas por nocaut, o sea que es un botija poderoso. Ajá. Y tiene 3 perdidas. Y bueno, lo debemos mirar un poco ahí, pero
tampoco mucho, porque en realidad el que lo tiene que mirar, Bulacio lo tiene que muy mirar. Bien. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. A ver, esperemos que no lo mire mucho. ¿Eh? Ahora debe ser más fácil el tema de poder conseguir videos y poder ver las peleas de otros, cuando de repente en la época de tu padre ya, claro, era más complicado, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy creo que la información está ahí, prendiendo la computadora nomás, en los celulares nada más. Claro. Claro. Sí. De verdad, tampoco se muestra mucho el trabajo de repente verdadero. Capaz que lo que hay mucho en las redes es cosas que quieren mostrar y no la es pelea, lo real. Quizás, directamente. Real. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no subimos nunca combinaciones al hígado, por ejemplo, y él las tiene ya metidas en el cuerpo. Y tiene, cuando hablamos de fútbol, de repente decir, bueno, jugar de local es una cosa, jugar de visitante es otra. ¿Qué pasa en el boxeo? También juega la localía, no juega la localía, juega a favor, juega en contra. Sí, sí, es muy importante. Hay que trabajarlo también a nivel de cabecita, ¿no? Es muy importante. Sí, yo creo igual que eso es un plus, obviamente, que cuando peleas de local tenés un plus más por la gente. Claro, pero tenés un plus más, pero me parece que tenés una responsabilidad más también. Claro, obviamente. Porque si vos caés y comés lona con tu gente. Exactamente. Ahora, si vas para otro lado y comés lona, decís, bueno, está, estoy jugando de... ¿no? Tengo esa impresión, capaz que me dicen no. Igual he tratado de... El boxeador crece cuando determinado a los rivales que tenés enfrente. Pero obviamente que te desligás de todo cuando vas de visitante, porque sabes que tenés que hacer exactamente, ¿viste? Y tenés que hacer el doble de esfuerzo de trabajo porque tenés la gente en contra, los jurados en contra, tenés todo en contra. Entonces tenés que hacer esforzarte el máximo para demostrar que venís a hacer tu trabajo y tenés que romperte el lomo para llevarte la victoria. Empieza la pelea en el momento que se ven uno contra otro, pero antes, en la foto y en el encuentro, ahí ya comienza algo, un trabajito psicológico comienza ahí. Sí. Es importante eso, sí. Ajá. Sí, inclusive cuando en el momento que das el peso, un día antes, viste, que él, en el caso de él, tiene que pesar 72,5 kilos. Ajá. Y son momentos en los que después del pesaje, si uno demuestra que físicamente estás destruido o que juega un poquito psicológicamente, lo ideal es siempre estar con una sonrisa. Claro. No demostrar que te costó ni nada de eso. Pero no puede ser una estrategia también eso, pa, mirá, mirá cómo está. Puede ser, pero te das cuenta igual. Sí, ¿y cómo son los últimos días? Me imagino que el entrenamiento de los últimos días ya no es tan pesado como toda la previa, ¿no? Un mes antes. Sí, ahora... los últimos días, la última semana. Estamos a nada. Hoy estamos a 9 días de la pelea. Claro, trabajamos mucho con el peso los últimos días, ¿viste? Él viene bien con el peso. Está pesando menos 75 kilos. Tiene que pesar 72,5. Pero los últimos días son mucho trabajo con el peso y tiene un entrenamiento solo por día y se tiene que cuidar mucho en la comida y en el líquido. ¿El día del peso es el mismo día de la pelea o un día antes? Un día antes. Un día antes. Sí. ¿Y cuánto puede variar? Vos decís 72,5. ¿Con cuánto sube? Claro, ¿con cuánto puede...? Lo ideal es que suba con el peso que está ahora. Sí. Si ahora está con 75 kilos, que lo ideal es que suba con eso. Pero de repente hay muchos boxeadores que quieren ganar en peso y suben con 8 o 10 kilos, ¿viste? Los deja lento, capaz que fuerte, pero en el caso de él, como es un deportista, él sube con el peso que anda siempre. Son 75 kilos, 75 y medio, el día antes da 72 y medio, después tenemos una buena hidratación, un buen descanso, una buena alimentación y sube con el peso que anda siempre y por eso está siempre fuerte. ¿Cuántos días antes viajan a Argentina? El miércoles, calculo, pelea el viernes. Bien. Martes, miércoles. Amílcar es alto, digo, eso también influye, hay que estar controlando bien el tema de la altura también del otro. Sí, en realidad sí, el peso, ¿viste? Porque es grande, sí, para su categoría, para mediano es grande. Hay que controlar mucho el peso y se tiene que pesar todos los días, lamentablemente. Y el tema de medir también la altura del otro por el tema de la... No encuentra gente siempre de la altura de él o más. ¿Y este rival cómo es? Es de la altura de él. De la altura de él. O sea, en ese sentido va a estar un poquito más parejo. Sí. Ajá. Él tiene, para boxeador, tiene brazos muy largos.
Me he cruzado con uno, ¿eh? Cuando son chiquitos, así no pueden pararse arriba del banquito ese que tienen en el rincón, el rival. Yo por lo menos vas a ir a meterse a alguna. Porque es chiquito, todavía le metiste un gancho en el hígado. O sea, ¿cómo hiciste, papá? ¿Te arrodillaste? No entiendo. Vos, negro, pará. Si no, cuando decís vos, le decís al juez, vos, que se pare este para pelear. Si no, así no le peleo yo. O sea, uno te venís acá a este programa y te traemos suerte. Somos como muy alegres. Y te digo las cosas que tenés que hacer. Tranquilo, Coco. Tranquilo. Pero ve que por favor. Vamos, no. Pero no parece que uno que hablara en otro tranquilo, idioma. Tranquilo, Coco. Controlar, Amilcar, te quería preguntar. Olvídate que tenés a tu hermano al lado, que es tu entrenador. Y ¿cómo es Richard como entrenador? Es muy... Es bueno, eso de lo que pone... Que agarra la pelota cuando viene la guardia. Cuando agarra la pelota, se la pone abajo el brazo y dice, tranquilo nosotros, como dijo Julio en el 50. Sí, yo creo que... Tanto él como mi padre y mi otro hermano, que son los que están en el rincón, creo que la confianza máxima que me da es la tranquilidad de cuando yo estoy ahí arriba. Él es muy exigente en cada entrenamiento. Él me exige al máximo y sabe lo que yo puedo dar y lo que yo puedo rendir. Él solo con mirarme sabe si me duele la mano o tengo alguna... Porque me conoce bien, claro. ¿Viste? Uh-huh. Y me transmite tranquilidad, claro, a la hora de estar en el rincón. Pero ¿viste? En esto juega mucho la honestidad también, claro, ¿no? Exactamente. De que vos, si realmente, no sé, mañana vos tengo un dolor en el codo, no te lo comas porque eso no, puede jugar obviamente, rincón, exactamente. No sé, tengo un tirón, sí, sí, algo. Eso no, es fundamental. Inclusive, mucho de la gran mayoría de es muy engañoso el boxeo, ¿viste? ¿Cómo te puedo explicar? Él es, en la hora de estar en el rincón, trata de decirme objetivo, cómo vamos, claro, ¿viste? Claro. Él no me dice... Ahí deja de ser tu hermano, exactamente, sino que está enfocado como entrenador. Está perfecto. Él, si vamos ganando, vamos ganando. Y si vamos perdiendo, vamos perdiendo. Es así, directo. Sí, que salgas a revertir exactamente. En el próximo minuto. Nada de engañándome, claro, ¿viste? No, él es directo. Y creo que... Es mucho mejor. Antes de irnos, quería preguntarle, la ida del vestuario al ring, ¿va a haber una música especial? ¿Ponés una música que te gusta? ¿Cómo vas a ir vestido? ¿Es algo que lo decide él o la bandera? ¿La bandera? ¿Cómo va a ser? Sí, la ropa va a ser la misma de Full Export, el que me salió de sponsor en la pelea pasada. Y la canción va a ser la misma también. Ya prácticamente va a ser la que voy a salir siempre, que es la de Cielo un solo color. Mira. Y con la bandera, obviamente, ¿no? Ahí está. Eso se lleva así. Te voy a dar una foto mía. Ah, bueno. De cabra, una foto mía. ¿Para qué? Para ti golpea más fuerte. Vení, dale el disco, Coco. Me dijeron que... Vení, chiquito, vení. No me voy a poner los guantes. Me dijeron que con esto andás bien. 40 minutos no. ¿40 minutos seguidos podés saltar esto? Y sí, una hora capaz. ¿Una hora capaz? ¿Una hora capaz? Bueno, cuando llegues a una hora y media como yo, ahí, explícame, a ver, mostrame. Sí. ¿Una hora y media? No. A ver. ¿Y con bota? ¿Estás con bota? Te puedo. Oh. No. Te puedo hacer así. No. Le hace coreografía y todo, ¿eh? Ay, ya está, te arreglaste todo. Creer. Me rompiste un micrófono. Total, de hacerlo en el bolsillo. Vos, Coco, también. Una hora y media. Truquito y todo, ¿hacés, Coco? Una hora y media, papá, una hora y media con la cuerda así. Dale, Oso, vamos. Una hora y media así. Olvidate. Truquito. Y estoy mal de... Pero igual te salto, ¿eh? Bien, Coco. No. No, ese equivocó una también. Dame una. Estamos parejos, ¿eh? Bien, Coco. Gracias, bueno, un fuerte aplauso para despedir al gracias, boxeador uruguayo, representante de nuestro país, Amilcar. Muchísimas suerte. Éxitos, ¿eh? Gracias, éxitos. Gracias. Y a traernos esa otra victoria. No importa si es en el primero o en el segundo, importa. No, lo importante va a ser, como siempre digo, crecer uno mismo, tanto en seguir paso a paso, que esto es un camino largo, y obviamente traernos la victoria y poder defender el cinto... Que con tanto esfuerzo ganamos. Sin lugar a ninguna duda va a ser así. Si Dios quiere va a salir todo bien y nos volvemos con la victoria. ¡Qué orgullo! ¡Uruguay más!
acaban de decir Habitat, que es el sponsor de él, y los gimnasios que nos han ayudado mucho con guanteo, que es este, Mendoza, el gimnasio del viejo, que está mi hermano ahora, y el gimnasio del Amanecer, que también fue guantear allá, Eduardo Busquiazo, un boxeador amateur, que también le dio una mano, Kevin, un montón de gurises que en el momento de hacer el guante nunca hay nadie, ¿viste? Impecable. Y más cuando él de repente viene con un porcentaje no cago 100%, ¿viste? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Está salado también acá, ¿eh? Está bravo acá esto, ¿eh? Pausa, ya volvemos.